título o de un cargo, y tampoco se agota la vocación. Es la elección de una forma de vida que se asume desde la labor diaria. Las exigencias, la lucha, el agotamiento, la esperanza, la formación continua y la alegría de hacer lo que elegimos ser. Ser maestro, dura tarea en estos contextos inéditos, donde impera el debilitamiento de las instituciones y en ciertas ocasiones la desvalorización de la figura docente. Pero frente a esta situación, seguimos eligiendo vivir de esta manera, dando día a día lo mejor que tenemos para contribuir a la formación integral de nuestros alumnos, porque creemos en el hombre y en la sociedad, y fundamentalmente en la educación como única herramienta para lograr transformar el mundo. Nuestra responsabilidad ineludible es educar. Educar implica constituirnos en trabajadores del pensar, pensar en colectivo, pensar en prácticas singulares, pensar en nuestros estudiantes. De este modo, educar se funda en un acto de dar, dar como una apuesta a los otros, como un acto de confianza. En función de esto, hoy quiero cerrar estas palabras dándoles un escrito que invita a reflexionar y reconocer el trabajo cotidiano que los docentes realizamos. Maestros generosos, dan, dan por dar, dan porque sí, dan hasta lo que no saben que tienen. Parten, reparten, imparten y comparten, devuelven, distribuyen, desparraman, derrochan y despilfarran, levan, aumentan y agrandan, hacen lugar, dotan, ofrecen, otorgan y proveen, porque confían que lo que sus alumnos harán con lo que les fue dado será tan maravilloso que ellos ni siquiera pueden imaginarlo. Feliz día a los maestros de ayer y de hoy. Una mención especial a los asistentes escolares en su día, que dan desde su espacio y a través de su labor diaria lo mejor de sí para el cuidado de lo que es de todos, esta, nuestra institución, y para garantizar el derecho de nuestras infancias. Para ellos también, feliz día, porteros, jubilados y en actividad.